Hola, soy Thea, la nueva integrante de Gamers de la Noche. Para que me vayan conociendo un poco, les hablaré de mi juego favorito, BioShock. Inspirado en los años 50, llega una de las trilogías amadas por los fanáticos de la ciencia ficción. Rapture, una ciudad secreta bajo el agua de gran avance tecnológico, es la casa de criaturas sacadas de una película de terror. Nuestro primer contacto será Atlas. Este personaje es muy importante porque será el que nos guíe en todo el juego. A través de un radio, él nos informará qué es lo que tenemos que hacer, a dónde ir y si tenemos algún objeto que encontrar. En los pasillos de una sumergida Rapture nos encontraremos con diversas criaturas. Little Sisters, niñas que desde pequeñas tienen una función que es recolectar el precioso Adam. El Adam es una sustancia que permite reescribir el código genético de una manera instantánea, mediante un proceso llamado recombinación. La recombinación produce alteraciones genéticas muy peligrosas para el cuerpo, permitiendo que el sujeto pueda ser sumamente inteligente, increíblemente fuerte o incluso adquiera la capacidad de manipular algún elemento como el fuego o la electricidad. Junto a estas pequeñas encontraremos a unos hombres llamados Big Daddies, hombres en trajes de buzo que son la verdad muy difíciles de tumbar. También nos va a tocar toparnos en manada o solos a unas criaturas llamadas Splinters, que eran humanos que abusaron tanto del Adam que se convirtieron en monstruos deformes. Andrew Ryan, fundador de la ciudad submarina, deseaba la perfección del ser humano a todo lugar, algo así como un semidios. Con los mejores científicos de su época creó el Adam, y junto a Frank Fontaine crearon la industria de los plásmidos. Como sabemos, el poder corrompe y más si es fácil adquirirlo. La ciudad entró en una disputa de poder de la clase marginada liderada por Fontaine. Este se rebeló contra Andrew Ryan, pero fácilmente fue derrotado, y la tranquilidad siguió gobernando en Rapture. Después de unos meses, aparece un nuevo líder de la clase descontenta con el alias de Atlas. ¿Ven? Algo aquí no está bien. Otra parte interesante del juego es cómo nuestras decisiones afectan el final de este. Podemos decidir si matar o salvar a las pequeñas para determinar el final, que puede ser bueno, neutro o malo. Cada parte de Rapture está conectada con pasillos que dejan al descubierto el majestuoso mar. Esto te hace sentir que en cualquier momento colapsará y morirás ahogado. Como juego en primera persona y un poco de puzzles, te abres paso para descubrir una de las mejores historias del mundo videojueguil. Puedes combinar plásmidos y armas para eliminar a tus enemigos de maneras muy ingeniosas. Pero ya para adentrarnos a lo que fue la creación y desarrollo del juego, hablemos de Irrational Games. El estudio lanza en el 2017 para PC y Xbox 360 BioShock y un año después para PlayStation 3. La saga creada por Kevin Levine tuvo éxito enseguida. También recordemos juegos de PC como System Shock, que puede decirse es la base de BioShock. Desgraciadamente, en el 2014, el estudio cerró sus puertas y Kevin se encuentra trabajando en proyectos independientes. Otra de las cosas que me encantaría destacar sería la banda sonora. Entre piano y orquesta a manos de Gary Chaiman, te envuelven las entrañas de esta ciudad. Con obras como Welcome to Rapture y Cohen Masterpiece, te llevan a la época del brillo, el glamour de los 50. También la ciudad en lo estético te recuerda películas del cine blanco y negro como Metrópolis, con un diseño industrial moderno. Creo que todos extrañaremos a Irrational Games por esta joyita de los videojuegos. Tenía mucha tela para cortar para un cuarto juego. Espero les haya gustado mi pequeña reseña de BioShock. Este juego me trae muy buenos recuerdos de trasnochadas y sustos a las 3 de la mañana. Mi nombre es Thea y los espero pronto en Gamers de la Noche. Adiós.